Así que ahora estamos aquí un día más para poder hablar en el día de hoy de este peliculón. Peliculón como es Reservoir Dogs. Madre mía. Quiero hacer un segundo porque me estoy derritiendo. Esto no es ni medio normal. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? Que me estoy derritiendo. Pues te cierro la puerta para que te derritas tú solo. Pues sí, lo justo. Madre mía. Vale, pues aquí estamos para poder hablar de este peliculón, como comentaba, de Reservoir Dogs, metidos en el almacén donde se reúnen los atracadores, de los cuales vamos a hablar de la película de hoy. ¿Por qué vamos a hablar de Reservoir Dogs? Pues muy interesante la pregunta que nadie me ha hecho, pero ya me la hago yo. ¿Por qué me la hago yo? Porque para eso estoy aquí. El otro día estábamos haciendo, creo que fue en el directo sobre Drácula, que uno de vosotros nos dijo que cuando íbamos a hablar de Quentin Tarantino. Y sinceramente pues me pareció muy buena idea. Así que bueno, pues aquí estamos para hablar de Reservoir Dogs. Película muy interesante donde las haya. Porque además, vamos a ver, ya sabéis que nos gusta dar algún que otro datillo de las pelis. En este caso la película se estrenó el 2 de septiembre de 1992. Tuvo un presupuesto de $1.200.000 y recaudó finalmente $2.913.000. Eso en todo el mundo, en Estados Unidos y Canadá 2.800.000. Realmente en el resto del mundo la promoción de esta película fue bastante baja. No se promocionó mucho aquí en España, salvo en videoclub. Yo creo que no llegó a estrenarse en cine hasta después del estreno de Pulp Fiction. De hecho, en videoclub, yo en aquella época tenía un videoclub y tuvimos esta película que yo la vi allí, y la verdad que me dejó absolutamente impresionado, y no es para menos. La verdad es que la película lo vale, para que lo vamos a negar. Realmente, aunque se estrenó en el 92, la historia de esta película empieza en el año 90, que fue cuando a Quentin Tarantino se le ocurrió hacer el guión de la misma. Ya había escrito más guiones, ¿vale? O sea, él acababa de vender por aquella época los guiones de Asesinos Natos y Amor a Quemarropa, que se llamó aquí en España True Romance, en su título original. Vamos ahí. Y él tenía también este guión escrito, pero le quería dirigir él. No tenía ganas de dárselo ni a Tony Scott ni a ningún otro director que no fuese el mismo, porque este era como más personal, más suyo. Entonces, bajo ningún concepto quería que nadie que no fuese él pudiera hacer la labor del director. Fue, por supuesto, el propio productor Monty Feldman, el cual en un principio estaba muy interesado en poder hacer las labores de dirección, y le estuvo rondando, le estuvo metiendo mucha caña, pero Tarantino no cedía. Él tenía bien claro que para él era la labor del director y punto pelota, no había más historias.
Otra cosa bastante curiosa de esta película, que lo vamos a ver ahora mismo a continuación, para si luego subo esto más adelante a la plataforma de podcast, pues lo voy a comentar en voz alta. Esta fue la primera película en la cual, para su promoción, se realizaron pósters individuales de los personajes. Como aquí tenemos el del señor Rubio y a continuación veremos el del señor Naranja. Eso que ahora mismo hoy se hace continuamente. De hecho, creo que todos tenemos en mente ahora mismo la última película de Guardianes de la Galaxia que hemos visto con los pósters de Star-Lord, de Gamora, de Drax, etc. Para que digan que los colores son cosas gays. Esos que no han visto Reservoir Dogs. Ni tampoco Pelham 1-2-3 del año 76, que es de donde sacan la idea de los colores. Y tengo aquí a mi señora que me apunta, menos mal. Estoy con el sexo, todo lo que me jode, limpiar, barrer. Pero luego voy a estudiar, así que no os interrumpo más. No digas esas cosas, que yo quedo fatal. No, pues haberlas hecho. Luego le toca a él. O sea que vamos por turno. Nos vamos turnando. ¿Qué remedio? Bueno, como acabo de decir, a ver, esta película bebe de muchísimas fuentes. Una de ellas, como bien acabo de comentar, de la película Pelham 1-2-3, en la cual los atracadores, bueno, en esta película concretamente, en Pelham, son secuestradores del tren. Que bueno, también hay un atraco de por medio, pero bueno, de ahí sacan la idea de los nombres con colores. Vamos a ver. Uy, madre mía, qué oh, por favor, qué calva se me hace por aquí. Me voy a peinar así para el otro lado con cortinilla. Nada, igual. Bueno, estábamos comentando que había vendido los guiones de Asesinos Natos, de Amor a Quemarropa, y él estaba obsesionado con dirigir esta. De hecho, había hecho incluso algún pequeño teaser, digámoslo así, para poder presentarlo a determinados concursos y a determinados productores. En el momento en el que esto llegó a las manos de Marty Feldman, no confundir con Monty Feldman, no confundir con Marty Feldman, con D, que ese era el del jovencito Frankenstein, no tiene nada que ver, se encargó de moverlo para poder producirlo, ya que dijo, bueno, pues si no lo voy a dirigir yo, por lo menos me voy a encargar de que esta labor llegue a buen término. Y fue gracias a la mujer de este hombre, del otro productor, de Lawrence, un segundo que lo voy a mirar porque ahora mismo no recuerdo, era Lawrence Burman, Lawrence Burman, Lawrence Bender, y se me olvida el nombre de Bender, me cago en la leche. Vale, Lawrence Bender, la mujer de este hombre, era muy amiga de la mujer de Harvey Keitel, que es el señor blanco de la historia. Y le hizo llegar el guión al mismo. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que a Harvey Keitel le impresionó muchísimo el guión. De hecho, hay una anécdota bastante interesante, porque cuando conoció a Tarantino, le preguntó de, oye, tú te has criado en barrios duros, con una infancia tal. Y Tarantino decía, no, yo he tenido una infancia normal. Dice, bueno, ¿y tus padres han estado envueltos en este tipo de con este tipo de personajes, o han estado en este tipo de ambientes, o han...? Y a lo que también Tarantino responde, pues no, mis padres eran gente normal, de clase media, trabajadores. Y Keitel le preguntó directamente, dice, entonces, ¿cómo se te ha ocurrido hacer un guión como este? Y dice, pues porque veo cine. Que es una respuesta maravillosa. Desde luego se nota muchísimo
en la labor de la película que le encanta el cine. Como estaba comentando, no solamente a través de la película Pelham 1, 2, 3 ha tomado referencias, sino también, por ejemplo, de la propia Atraco Perfecto de Kubrick o incluso la más famosa, City on Fire, de Ringo Lam. Pero bueno, de esta última, a ver, sí que tiene ligeras similitudes, sobre todo en los últimos 20 minutos de la película de Lam. Hay un policía infiltrado, hay un atraco, las cosas se tuercen y todo se precipita. Pero, claro, la película de Ringo Lam va por otros derroteros y antes de estos últimos 20 minutos tenemos otra hora y 20 contándote otras historias totalmente distintas. Como película, realmente esta predecesora no le llega ni a la sola de los zapatos. Las cosas hay que reconocerlas. Pero, en un principio el presupuesto de esta película estaba establecido en $30,000, nada más. O sea, es un presupuesto ridículo. Ya de por sí, 1.200.000, que es el presupuesto que acabaron teniendo, es ridículo. De hecho, como vamos a comentar ahora mismo, hubo bastantes penurias durante el rodaje, pero... ya con 30.000 hablamos de un saldo, literalmente. Yo creo que ni siquiera los anuncios de televisión en la época llegaban a ese presupuesto. En el año de su estreno hemos comentado que era concretamente, vamos a ver, el año 92. Vamos a ver qué películas se estrenaban. Vamos a ver. Venga, estrenos del año 92. Pues mirad, en el año 92 teníamos Aladdin, El Guardaespaldas, Solo en Casa 2, Instinto Básico, Arma Letal 3, Batman Returns, Algunos Hombres Buenos, Sister Act, Drácula, de Bram Stoker, y Wayne's World, por ejemplo. También, bueno, pues una liga para ellas, la de Madonna haciendo de beisbolista, 1492, Alien 3, El Ejército de las Tinieblas. Todos estos fueron estrenos con los que tuvieron que competir directamente Tarantino y compañía. Otro hecho curioso es que el guión fue escrito originalmente por Tarantino con Lawrence Tierney en mente. ¿Y qué pasó? Pues de tal modo que en el texto que tenía escrito, en el guión que había esbozado, le dejó una dedicatoria dedicada para Lawrence Tierney, porque ni siquiera sabía Tarantino en aquel momento si seguía vivo o no. Recordemos que en el año 92 no teníamos Google, no teníamos Internet, no teníamos nada de esto para poder verificar este tipo de datos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que uno de los productores a los cuales llegó a las manos este guión era amigo de Lawrence Tierney y no tuvo por menos que presentárselo. Desde luego, después de leer el guión Tierney y ver que estaba dedicado para él y todo esto, pues no tuvo más remedio que aceptar el hacer un papel en la película, nada menos que el de Joe Cabot, el jefe de todo el plan, el jefe de los mafiosos. No sé si fue bueno o fue malo que este hombre aceptase este papel. ¿Por qué? Porque fue una pesadilla para Tarantino. Es decir, el día que no se presentaba a rodar borracho, se presentaba de resaca, el que no la liaba. De hecho, hay varias escenas en las que se presenta a rodar escoltado por la policía porque había sido detenido por encañonar a su sobrino en medio de una fiesta.
terrible, o sea, fue una experiencia alucinante. Este hombre que vemos aquí, ahora mismo en imagen, Eddie Bunker, que es el que hace de Señor Azul, tiene un pasado bastante interesante, ya que este caballero había sido condenado por narcotráfico, extorsión, robo de bancos, falsificación, robo a mano armada y, por contra, todo lo que podía parecer, no se hizo notar en absoluto durante el rodaje. De hecho, se comportó con total profesionalidad y el único amago que pudo llegar a tener en un momento dado fue cuando conoció a Lon Stirney, con el que había tenido un encontronazo allá por los 50, y con encontronazo pues ya podéis imaginaros a lo que me refiero. Y claro, cuando le vio entrar se le quedó mirando fijamente y Buscemi, que estaba justo al lado, le dice: ¿qué te pasa? Dice que creo que esas cicatrices se las hice yo. O sea, imaginaros cómo acabó la historia. Sin embargo, como digo, Bunker se comportó como un verdadero profesional, mientras que Tierney, bueno, pues como un poquito más de otro modo, dejémoslo así. Bueno, llega el momento en el que tanto a Bender como a Feldman contactan con Harvey Keitel. Harvey Keitel se involucra al 100% en el proyecto. De hecho, llega a estar tan sumamente involucrado en todas las labores de preproducción que le ofrecen el puesto de productor ejecutivo, a lo cual pues accede gustosamente, desde luego, ya que no iba a cobrar, porque ninguno de los actores cobró nada por sus papeles, solamente cobraron en beneficios de lo que sacaran de la película. Pues aceptó muy gustosamente el puesto de productor ejecutivo y se movió para proporcionar actores, para proporcionar castings, para buscar gente que hiciera el vestuario, todo. El vestuario, como comentaba, es una de esas cosas que se notan que no hay dinero en la producción, y es que cada uno de ellos lleva sus propias ropa. No hay un encargado de vestuario que diga: pues esto lo vamos a hacer, me voy a encargar de hacer todos los trajes, me voy a encargar de hacer... ¡Hombre, Oscar! Efectivamente, esto sí que es cine, esto es gloria bendita, es lo que es esta película. Y ellos mismos se encargaron de llevar su propia ropa. De hecho, a Steve Buscemi, que no era un hombre de trajes, y se le puede ver en algunas de las escenas en las que se les ven de cuerpo entero, que él no lleva pantalones de traje, él lleva sus vaqueros negros, que llevaba habitualmente. Lo que pasa es que procuran mantenerle alejado para que no cante demasiado, aún así de vez en cuando se le nota un poco. En el momento en el que Keitel se vio involucrado para hacer todas estas labores, a Tarantino le dijeron: tienes que tener el guión acabado en un plazo máximo de 3-4 semanas. Bueno, en 2 semanas y media aproximadamente ya lo tenía finalizado. Él se encerró en su casa, solamente salía para comprarse una hamburguesa, un perrito caliente y un spray para comer, y todo el día encerrado allí, pim pam, pim pam, pim pam, dándole vueltas. Dice Bender que cuando fue a su casa para revisar el guión, lo que tenía escrito era un desastre, las hojas amontonadas, algunas sujetas con un clip, otras con... Bueno, este hombre, Bender, se las llevó a su casa, las ordenó como buenamente pudo y le dio forma pasándolo a limpio para que tuviera todo un aspecto muchísimo más presentable, mucho más profesional, creo que es la palabra adecuada, profesional. Y en ese punto pues ya estaban metidos dentro de todo el mare magnum. Uno de los castings que había propuesto Harvey Keitel para los personajes tenía a Steve Buscemi y a Christopher Walken como protagonistas. Había bastantes más actores, no ha trascendido el nombre de todos los que hicieron el casting. Ahí Tarantino ha procurado
no dar esta información. Pero bueno, cuando les hicieron el casting, solamente Buscemi salió victorioso del atolladero. Y eso que él se presentaba para el papel del señor Rubio, porque el señor Rosa era el papel que Tarantino había escrito para sí mismo. Pero después de ver la increíble, según sus propias palabras, prueba de casting que hizo Buscemi para la película, le dio el de señor Rosa y él se quedó con el señor marrón, que apenas sí tiene relevancia. De hecho, antiguamente era complicado cobrar por papeles, o es una cosa exclusiva de esta peli. No, es cosa exclusiva de esta peli. Es decir, no era complicado cobrar por papeles. Lo que sucede es que Tarantino tenía lo justo en el bolsillo, debido a los dos guiones que acababa de vender, que eran Asesinos Natos y Amor a Quemarropa. Entonces no tenían dinero para la producción. De hecho, todo lo que pudieron aportar se fue básicamente en focos y en cinta. Porque claro, estábamos hablando que se grababa en 35 milímetros y eso había que comprar negativo, había que revelarlo, había que pasarlo por laboratorio, etcétera. Entonces no quedaba dinero para prácticamente nada, y a todos los actores se les dijo que tenían que estar incluso al margen del sindicato, algo terriblemente excepcional para la película, y cobraron únicamente en beneficios, nada más. Bueno, nada más que después de 3 millones que hizo la película, cubrieron su salario con creces, pero claro, la apuesta arriesgada ahí estaba, desde luego. Michael Madsen, por ejemplo, que es el señor Rubio que hemos visto antes, él audicionó para el señor Blanco, pero se lo quedó Harry Keitel. El papel de Harry Keitel, en un principio, cuenta la leyenda que estaba previsto para que fuera de James Woods. Bueno, la verdad es que no está muy claro si era para el señor Blanco o para el señor Naranja. Yo creo, personalmente, creo que era más para el señor Blanco, pero bueno. Tarantino le tentó varias veces, llamó a su representante, al de James Woods, en repetidas ocasiones, y el representante de Woods lo único que hacía, debido a los beneficios económicos que le planteaban, era colgarle el teléfono a Tarantino. ¿Qué hizo James Woods después de estrenarse la película? Despedir a su agente, ni más ni menos. De este modo, pues ya lo teníamos todo hecho. Luego no han vuelto a trabajar juntos. También es que Woods se ha ido distanciando del mundo del cine, lamentablemente. ¿Qué le vamos a hacer? Lo que sí que, por ejemplo, con otros actores que sí que hicieron pruebas de casting para la película, como el que he mencionado previamente, Christopher Walken, luego les dio un pequeño papelito en Pulp Fiction y en películas posteriores que fue haciendo Tarantino. De hecho, es que ni siquiera para la escena del atraco, cuando luego lo veremos un poquito más adelante, salen corriendo, no tenían presupuesto ni siquiera para que la policía pudiera cortar el tráfico de esa zona, con lo que todos los momentos en los que se suben a coches, sacan a gente y salen arrancando, tenían que tenerlo todo medido a la perfección para que coincidiera que estaba el semáforo en verde y poder pasar sin ningún tipo de peligro. La verdad que fue una cosa tremenda. Vamos a ver. Bueno, en esta escena que tenemos aquí, yo creo que es una escena bastante, bastante interesante. Porque aparte que se añadió para que el personaje del señor azul, Eddie Bunker, pudiera tener un par de frases, ya que no tenía ninguna a lo largo de toda la película, te cuenta prácticamente todo lo que necesitas saber de los personajes de aquí en adelante. ¿Quién es el que lleva la voz cantante? ¿Quién es el que pasa de todos? ¿Se queda callado mirando y controlando un poquito de qué pie cojean todos los demás? El que tiene la boca más grande que todos. Y todo revestido de un speech acerca de una canción de Madonna,
que yo creo que a nadie se le había pasado por la cabeza que algo así pudiera ser. Luego Madonna refutó la teoría de Tarantino en la película. Es decir, la canción Like a Virgin trataba fundamentalmente de amor. Vamos a ver, porque, bueno, a ver, porque estaba leyendo que efectivamente, bueno, claro, es que tengo muchísimas anécdotas aquí clavadas, pero quiero irlas pasándolas un poquito más adelante cuando lleguemos a las tomas en las cuales está sucediendo lo que estoy revisando. Desde luego que una de los grandes logros que puede tener Tarantino es que esta, su primera película, esté como la segunda mejor ópera prima de la historia del cine, solamente adelantada por Ciudadano Kane. Otro de los grandes aciertos que tiene la película, bueno, lo que estamos viendo aquí es la tremenda banda sonora que la baña entera. Y en ningún momento tenemos a lo largo de toda la película ni una sola composición orquestal para la cinta. No hay ningún tipo de banda sonora a la antigua santa. No había dinero para ello. De hecho, todas las canciones, a pesar de que hoy en día tengamos metido hasta la médula el Hook on a Feeling o el Little Green Bag o cualquiera de las canciones que salen en esta cinta, en aquel momento eran caras B, poco conocidas y realmente de saldo. El mayor dinero que se gastó fue para la canción, a ver, que la tengo por aquí porque no recuerdo exactamente cómo se llamaba. Vamos a ver, es Stuck in the Middle with You, que es la que suena cuando el señor Rubio tortura al policía en el almacén. Prácticamente todo el presupuesto de banda sonora se gastó en esa canción, nada más, porque era la que tenía Tarantino muy en mente que quería meter en la película. El resto de canciones, como digo, saldos. Luego, desde luego, el tema cambió notablemente. Esto que estamos viendo ahora mismo, el principio de la película, justo después de los títulos de crédito, con este Little Green Bag que sonaba de fondo en la cinta, marca un punto de ruptura que es increíble, es alucinante. Estamos pasando de una escena totalmente distendida, tranquila, en la cual están desayunando, hablando de canciones de Madonna, diciendo pues yo no creo en dar propina, pues tú eres un gilipollas, pues tú eres no sé qué, todo decorado con un lenguaje tremendamente florido para que quede bien claro que son gente de la calle, que son tíos duros y que le importa todo tres narices. De repente pasamos a un coche que circula a toda velocidad con un tío envuelto en sangre en el asiento de atrás. Pero del punto A al punto B no tenemos ningún tipo de información, no nos dicen nada. Solamente vemos a este chaval, a Tim Roth, al señor Naranja, que de repente está en el asiento de atrás del coche y está a punto de morir desangrado. Vamos a ver, porque teníamos por aquí. Vale, sí, efectivamente, que la participación de Keaton le ayudó a elevar el presupuesto de 30.000 a 1.5 millones. Otro dato curioso es que el señor Rubio, bueno, yo creo que esto lo conoce a todo el mundo que pueda estar viéndonos o que pueda estar escuchándonos. El verdadero nombre del señor Rubio es Vic Vega, que es el mismo apellido que utiliza Vince de Pulp Fiction, Vince Vega. Tarantino directamente ha dicho que ambos personajes son hermanos, tanto el personaje que hace aquí Michael Madsen como el de John Travolta de Pulp Fiction
son hermanos, y tenía previsto rodar una película que se llamaba W Vega, que iba a ser pues una película de los dos hermanos Vega. Lo que pasa que pues por diferentes proyectos, situaciones, se fue alargando demasiado en el tiempo el proyecto, y cuando llegó el momento de poder hacerla, ambos actores ya se sentían demasiado mayores, y el propio Tarantino les veía demasiado mayores, y tuvieron que posponer el proyecto. Cosa que tampoco está nada mal, porque si Tarantino nos ha dicho que solamente va a dirigir 10 películas y ya lleva 9, pues nos podía haber privado de alguna otra delicia, como pueda ser, yo que sé, Malditos Bastardos o Eras una vez en Hollywood, que son gloria bendita. Vamos a ver. Vale, como hemos comentado, efectivamente, la película fue rodada en 35 milímetros, que era algo que tenía muy, muy en mente Tarantino, que quería grabar en 35 milímetros. Su primera opción había sido hacerlo en 16, pero en el momento en el que entró Harvey Keitel en el proyecto, como hemos dicho, aumentando el presupuesto de la cinta, lo primero pasará a los 35 milímetros. De hecho, creo que ahora mismo tanto Tarantino como Nolan son los dos únicos directores que continúan trabajando en 35 milímetros. Creo que los demás, salvo alguna honrosa excepción que se haya hecho muy momentáneamente, todo el mundo trabaja en digital, salvo ellos. De hecho, en Los Odiosos 8, lo hace en CinemaScope en 70 milímetros, o sea que ya ahí lo tenemos bastante claro. Como podemos ver, en la película Tarantino se esfuerza mucho por recrear los primeros planos o planos medios, los utiliza de formas muy, muy contadas. No está la película llena de este tipo de planos, por contra que pueda aparecer en otras de la misma época. Aquí solamente se refiere a estos primeros planos en los momentos como este que estamos viendo, en el que está el señor blanco y el señor naranja prácticamente cara a cara, para transmitirnos algún tipo de sentimiento entre dos o más personajes. Ya sea por cercanía, por empatía, por una relación como es en este caso del señor naranja y el señor blanco, una relación paterno-filial incluso, o en otros momentos, como ya veremos un poquito más adelante, de odio absoluto. Lo que más utiliza Tarantino es este tipo de planos muy teatrales, en los cuales podemos ver a todos los personajes haciendo algo, como podría estar sucediendo en una situación cotidiana perfectamente, y en los que, bueno, vamos a ver a lo largo de la película que tanto el personaje que está manteniendo el centro de la acción en ese momento, ya sea con un discurso, con una acción o con porque se está dirigiendo a alguna parte, todo lo que está sucediendo a su alrededor tiene algún tipo de importancia. Ya sea, por ejemplo, hay un momento, lo veremos un poquito más adelante en la foto, cuando Eddie el Amable entra dentro del almacén y están todos con el policía que tienen atado sacudiéndole los mamporros de su vida, y está el señor Rubio encima de un coche, que es un coche fúnebre, ahora mismo explicaremos el motivo, y según entra se echa mano a la pistola directamente, que es algo que haría el personaje en esa situación totalmente. Y esto ayuda a crear una sensación, una atmósfera total dentro de toda la película que desde luego hace que se vaya impregnando y que vaya quedando todo. Vamos a ver un momento, porque vamos a abrir un poquito más esto y voy a poner un poquito el aire también.
De este modo, lo que os comento, de este modo, tanto se aseguran de que toda la narración, toda la narrativa que tengan a lo largo de la película sea más realista, y por supuesto, pues eso dota la película de una atmósfera, de un algo especial que sin duda ha logrado cautivarnos a lo largo de tantos años. Vamos a ver. Vale, sí, efectivamente, porque el productor Lawrence Bender en un principio iba a ser Eddie el Amable, cuando solamente tenían 30.000 dólares. Luego las cosas, como digo, ya cambiaron, ya las hicieron de otro modo. Uno de los motivos por los cuales ha tenido una taquilla tan sumamente baja en Estados Unidos es que prácticamente no hubo promoción para la cinta en aquella época. No se publicitaba porque su violencia era excesivamente realista, ¿vale? No gráfica, porque realmente no llega a ser una violencia tan gráfica como podemos pensar en un principio, sino que las acciones, los sentimientos, lo que los personajes expresan y demuestran, y ahora contaremos una anécdota al respecto, hacen que todo sea bastante más crudo de lo que incluso realmente pueda parecer. Tarantino tuvo algunos problemas con esta película, no por nada, sino porque, bueno, lo primero es que el jefe de Miramax, la productora que iba a distribuir la cinta, el infame Harvey Weinstein, Weinstein no quería que estuviese la escena de la tortura del policía en la película, le parecía excesivo. Y sin embargo, Tarantino pensaba que era algo importante tanto para el desarrollo del personaje del señor Naranja como para el propio señor Rubio. Y menos mal que la dejaron. Lo que sí que ha tenido varios cambios. La escena de la tortura en un principio iba a ser muy diferente a lo que hemos acabado viendo. Por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte ha quedado bastante, bastante mejorada. Los efectos especiales para la película fueron hechos gratis y fueron hechos por la empresa KNB. KNB es una empresa que llevan Greg Nicotero y Robert Kurtzman. Greg Nicotero lo reconoce, vamos, conoceréis el nombre por Walking Dead, y Robert Kurtzman, que es el que se encargó de hacer todo esto, están los agradecimientos y todo en los créditos finales. Le había entregado a Tarantino una historia que había escrito él y le pidió que la convirtiera en un guión. Tarantino así lo hizo y, bueno, abierto hasta el amanecer. Y como agradecimiento por parte de Kurtzman, pues le hizo el trabajito de la película gratis. Tampoco es que haya muchos efectos especiales, pero los que hay están muy bien aplicados. Aquí tenemos una escena en la que están hablando el señor Rosa y el señor Blanco en el almacén, mientras fuera de plano se continúa desangrando el señor Naranja, y están intentando averiguar qué ha pasado, porque puede haber un traidor, porque la policía ha aparecido antes de tiempo, etcétera, etcétera. Y realmente solamente vemos este plano que estamos viendo con el señor Blanco a través de una puerta, mientras que el señor Rosa está fuera de plano, dentro de la misma habitación en la que está el señor Blanco, y por lo que podemos oír, está dando golpes, tirando cosas por el suelo, rompiendo espejos, está totalmente desatado, pero no le vemos en ningún momento, solamente vemos cómo interactúa Keitel con él, y le vemos cómo sigue con la mirada de un lado para otro.
etcétera, etcétera, mientras tenemos aquí la cámara fija, pero la tenemos un rato, estamos casi 5 minutos con la cámara parada en este punto. Y desde luego sería muchísimo más sencillo meter la cámara dentro de la habitación y intercambiar planos mientras uno habla, el otro, que es un montaje muchísimo más convencional, pero Tarantino no quería hacer las cosas de forma convencional. Hay algo que sucede en el mundo del arte, ya sea en música, en pintura, en cine, en cualquier tipo de arte. Cuando sabes perfectamente cómo se hacen las cosas de una manera más conservadora, más normal, vamos a llamarlo falsamente así, pero únicamente cuando sabes cómo hacerlo perfectamente de este modo, eres capaz de romper las normas, salirte fuera de lo estrictamente cotidiano y aún así hacer algo que realmente merezca la pena, hacer algo que sea realmente bueno, como sucede aquí. Podríamos ver una escena muchísimo más corriente, ya digo, con primeros planos, con planos medios, ahora vemos a Buscemi, ahora vemos a Keitel, volvemos a Buscemi, pero esto no sucede, salvo los últimos segundos de la conversación. Todo lo demás es Keitel ahí parado de pie y reaccionando a lo que Buscemi le quiere contar. ¿Veis? En el momento en el que llega Buscemi, ya están hablando los dos y luego, después de otro minuto más, es cuando empiezan a cambiar los planos para tener un montaje más habitual. En esta película el montaje lo hace concretamente, vamos a ver, es que, ¿cómo se llamaba esta mujer? Sally Menke. Sally Menke es la que hace el montaje de la película y supo aconsejar a Tarantino. De hecho, bueno, él tenía muy claro cómo quería hacer las cosas, pero evidentemente una cosa es que tengas las cosas muy claras porque te has leído 300 millones de libros y has visto 600 millones de películas, y otra cosa es porque es tu trabajo, porque es lo que tú haces. Son dos cosas totalmente distintas. Y en este caso, Sally Menke, aunque entendía y sabía lo que quería hacer Tarantino, sí que fue lo bastante lista, igual que, por ejemplo, Bender también, Lawrence Bender me refiero, en aconsejarle otras formas de poder hacerlo, de poder lograr el efecto que él quería. Tarantino, a pesar de... bueno, ya saben, Tarantino tiene un ego que no cabe en Los Ángeles, las cosas como son. Pero sí que en este momento supo dejarse aconsejar, supo dejar que la voz de la experiencia hablase y le recomendase una forma mejor de hacer las cosas. Y afortunadamente, gracias a eso, bueno, pues tenemos una película con un montaje de hablado y con una velocidad alucinante. Y esta mujer, Sally Menke, estuvo haciendo el montaje de todas las películas de Quentin Tarantino hasta su desgraciado fallecimiento en el año 2010, creo que fue. Vamos a ver. Que fue en 2010, sí, efectivamente en 2010, lo hizo hasta Malditos Bastardos. Vamos a ver, de Lawrence Bender, del productor de esta cinta, pocas películas tenemos que no podamos conocer. Vamos a ver, mira, la primera, Intruso en la noche, del 89, después Reservoir Dogs, después Killing Zoe, después Pulp Fiction, Four Rooms, Abierto hasta el amanecer, El indomable Will Hunting, Jackie Brown,
de Abierto hasta el amanecer 2 y 3, Ana y el Rey. O sea, realmente también es un productor que sabe muy bien por dónde se mueve, a pesar de que en aquel momento fuera bastante novato, la verdad, pero desde luego era un tío resolutivo. Al final, en este tipo de cintas, en este tipo de películas tan, tan independientes, realmente lo que se necesita por encima del dinero, y esta película es buena muestra de ello, es talento y una persona resolutiva al timón. Con esos dos factores por delante, desde luego que tenemos todo el trabajo hecho, no cabe duda. Vamos a ver. Vale, la película tardó en rodarse solamente 35 días y se rodó con un calor totalmente agobiante. Tengamos en cuenta que en aquel momento en Los Ángeles estaba habiendo aproximadamente unos 40 grados de media de calor, y desde luego que en el almacén donde estaban metidos, pues con todos los focos, con todos los cables, etcétera, etcétera, la temperatura multiplicaba. Vamos a ver. Hay una emisora de radio que estamos escuchando durante toda la película, y uno de los anuncios, una de las cuñas que meten, es el del Jack Rabbit Slims, que es el local de Pulp Fiction. Ya sabéis que siempre ha dicho Quentin Tarantino que Pulp Fiction y esta cinta se encuentran dentro del mismo universo. De hecho, como hemos comentado hace un momento, los dos protagonistas de ambas películas son hermanos. Vamos a ver. Y con vuestro permiso voy a tomar un poquito de agua. Esto era un bloque de hielo y ya se ha derretido, madre mía. Otra de las problemáticas que tenían, como hemos comentado, con Lawrence Tierney, que de hecho nadie conseguía que hablasen bien de él, es... Que acabaron todos a la gresca con él. El propio Tarantino estuvo a punto de despedirlo y eliminarlo de... ¡Hala, dándole al bebercio! ¡Ahí estamos! ¡Claro que sí, que tengo que hidratarme por dentro! Si nos habíamos entendido ya... El autocorrector... Claro, si el problema es el autocorrector, al final siempre es lo que tiene. En este caso, bueno, lo que comentábamos, que el propio Tarantino estuvo a punto de despedir a Lawrence Tierney, y tuvo que hablar con él de una forma un tanto más especial. Y le gustó tanto la conversación que tuvieron que le añadió al guión. De hecho, cuando estaban hablando el señor Blanco con el señor Rosa hace un momento en el almacén, que hemos visto en esa toma desde lejos, hay un momento en el que el señor Blanco le dice: necesito que estés bien, ¿estás bien? Y entonces el señor Rosa: sí, 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 estoy bien, no te preocupes. Bueno, pues precisamente en un momento en el cual Lawrence Tierney estaba totalmente desatado, estuvo a punto de pegarse incluso con Michael Madsen, Tarantino le dijo: a ver, Lawrence, necesito que estés bien, ¿estás bien? Y solamente ese mínimo hecho le gustó tanto como había quedado esa frase que le había comentado que le añadió al guión. Son esas cosillas que pasan. Una de los agradecimientos que hay en la película, en los títulos de crédito finales, es a Terry Gilliam,
Y es bastante, bastante llamativo. A mí me llama la atención, o me llamó la atención en su momento. El motivo por el cual. El motivo por el cual se agradecen los créditos a Gilliam es que cuando estaban en el Festival de Sundance, estaba presentando Tarantino Reservoir Dogs y Gilliam en el 92 debía estar presentando Las aventuras del barón de Munchausen. Terry Gilliam, pues hombre, a ver, director de... Por ejemplo, pues El Rey Pescador, Las aventuras del barón Munchausen, muy asociado a los Monty Python. Vamos a ver. Aquí le tenemos. Que uno de sus talones de Aquiles es el Quijote, que no ha sido capaz de hacerla jamás. Vamos a ver. A ver, mira, por ejemplo, Miedo y Asco en Las Vegas, 12 manos, Las aventuras del barón Munchausen del 98, El Rey Pescador, estaba presentando El Rey Pescador, efectivamente. Brasil, El sentido de la vida, Los héroes del tiempo, La bestia del reino. Estaba presentando El Rey Pescador y coincidió con Tarantino en Sundance. Tampoco te vayas. No, si no me voy porque tenemos que aterrizar al punto. Hablando con él, con Terry Gilliam le dijo, a ver, tú eres director, y como director lo único que tienes que hacer es que todos te hagan caso y conseguir el producto que quieres. Pero tú no tienes que saber hacerlo todo, pero sí que tienes que rodearte de gente que sepa hacerlo. Y es por eso pues que consiguió contratar a Sam Menken, que bueno, pues todos estos nombres de los que hemos estado hablando en este ratillo y que desde luego lograron el final de la película que tenemos. En este mismo festival de Sundance, el propio Tarantino tuvo un problemilla con... vamos a ver. Tuvo un problemilla con la proyección de la cinta, ya que, como comentamos, él había hecho la cinta en 35 milímetros y la lente con la cual se estaba proyectando la cinta no era la adecuada, no se estaban viendo gran parte del metraje que él había hecho, se comía la mitad de la pantalla prácticamente. Y se levantó de su silla Tarantino a voces, hizo que bajara el director del festival, y hasta que no cambiaron la lente del proyector y se pudo poner la película en condiciones, no paró. Cosa que me parece totalmente lógica y normal, la verdad. Todo se ha dicho. Luego más tarde en el festival de Sitges, el propio Wes Craven y Rick Baker tuvieron que levantarse y marcharse de la proyección de la película porque el nivel de violencia era tan elevado que no podían, cuenta la leyenda, que no podían soportarlo. Realmente yo creo que es una historia que puede tener una parte de verdad, pero que desde luego está más alimentada todavía por el ego y la inventiva del propio Tarantino, porque decir que Wes Craven no pudo soportar la crudeza de tu película, pues es decir mucho de la misma, y desde luego es un nivel de marketing nuevo. Cuentan también la leyenda del título y... A ver, hay dos historias. La primera es más leyenda que verdad. Pues yo quiero ver Barbie, que Carmen Lomana no ha podido soportarlo. Un respeto a Tarantino, por favor.
Cuenta la leyenda, pero esto es posiblemente más leyenda que verdad, que cuando Tarantino trabajaba en el videoclub, uno de los clientes, pues, él recomendaba películas muy, muy a menudo. Y entonces pues hubo un cliente que le preguntó por una película que le podía recomendar, y él le dijo que le recomendaba a Dios Muchachos, de Or World Les Enfants. Y él debió de entender algo así como Reservoir Dogs y dijo: yo no quiero ver nada de perros encerrados ni nada de eso. A ver, yo creo que también estoy de acuerdo en que es más leyenda que realidad esta historia, porque anda que de Of War Les Enfants a Reservoir Dogs hay un trecho, ¿eh? O sea, incluso con un francés tan sumamente malo como el mío, las diferencias son notables, pero bueno. Ahí está, todo sea adornar la historia con más hechos. Lo que sí parece ser que era así es que en las productoras en las que iba llevando el guión Tarantino tenían un montón de guiones en el cual tenían puesta la etiqueta de Reservoir Dogs. Pues eran los guiones que tenían para tirar de relleno, de lo que para ir rascando cosillas. Y entonces pues le gustó. Vamos a ver. Bueno, lo que hemos comentado es Alimenque, que fue la editora, la montadora de la película, pero el agente de ella le dijo que no se metiera en esta película, que pasase de Tarantino. No le hizo ni puñetero caso, y de hecho, pues lo que hemos comentado, ha pasado a montar todas las películas de Tarantino hasta Malditos Bastardos. Vamos a ver, algunos actores que habían audicionado, aquí los tenemos. Mira, George Clooney hizo la audición para El Señor Rubio. Christopher Walken también, Vincent Gallo también rechazó el papel del señor Rosa. Samuel L. Jackson hizo una audición para el señor Naranja. Y Robert Foster también audicionó para ser Joe Cabot. En el caso de Samuel L. Jackson, luego le recuperó para Pulp Fiction. Y en el caso de Robert Foster, luego para Jackie Brown. Todo esto estaba metido dentro del mismo universo, como hemos visto que le gusta hacer a Tarantino con respecto a esta película, con Pulp Fiction. De hecho, hay un momento en el que están hablando Joe Cabot con el señor Blanco y le pregunta por Alabama. Alabama es si recordáis, es la chica, la protagonista de Amor a Quemarropa, que se suponía que iba a acabar de una forma diferente y que tenía una relación de trabajo con el señor Blanco, que luego se aclararía, etcétera, etcétera, pero eso ya al hacerse cargo Tony Scott de la otra película, pues forma parte de la historia. ¿Veis? Esta es la escena que comentaba, en la que el señor Rosa saca a la mujer del coche por la ventanilla. Y tiene que esperar hasta que el semáforo esté en verde para salir corriendo con el coche, porque no tenían presupuesto para hacer que la policía parase el tráfico. Mientras tanto, bueno, pues tenemos al señor Rosa y al señor Blanco metidos en el almacén. Y aquí es cuando está hablando el señor Blanco con Joe Cabot y le comenta lo de Alabama. O sea que tenemos que ver varias pelis para saber la evolución de los personajes. Sí y no, es decir, son personajes que tienen relación entre ellos inicialmente en la cabeza de Tarantino, pero luego, por el devenir de la historia, de cómo se han ido vendiendo los diferentes guiones de Tarantino,
al final simplemente acaban como anécdotas, pues para directos como este o para podcast que será posteriormente. Entonces, lo que en un principio iba a ser una relación que hubiese unido todas las películas de Tarantino ha quedado simplemente en anecdótico, lo cual está bastante bien porque eso le ha permitido desarrollar otro tipo de películas como Django, Malditos Bastardos o Los Odiosos 8, por ejemplo. ¿Ves? Aquí tenemos a Lorenz Stirne con el copazo en la mano, si es que el tío era la leche. Aquí estamos. Sí, es verdad que la copia final, una vez realizado las labores de montaje, preproducción, etcétera, llegó al Festival de Sundance tan solo 3 días antes de su estreno, lo cual la verdad que es bastante increíble. Llegaron por los pelos, casi a la altura de Star Wars, que llegó el último rollo mientras estaban empezando a proyectar el primero. Y esto, bueno, ahora vamos a hablar también de otra coincidencia con otras películas, con otra que hemos hablado. ¿Veis esto? Lo que hemos comentado antes. Tenemos al personaje, ¿vale? Con lo que se llama el plano medio, que es desde la parte de la cintura, un poquito superior a la zona del pecho. Pero tenemos un montón de suelo, un montón de pared, un montón de nada. Pero que sí que nos está transmitiendo algo respecto a lo que están haciendo. Y aquí tenemos el primer momento de una estética que a Tarantino le vuelve loco, que son los personajes apuntándose simultáneamente. Y además esta secuencia tal cual está puesta, con el señor Rosa en el suelo y el señor Blanco directamente con esa actitud pétrea, podría decirse, ¿no? Es una actitud de como si fuera una roca inamovible. Es tremendamente gráfica, es alucinante. Y aquí nos van a presentar al señor Rubio, del cual lo único que nos han dicho hasta ahora, cuando han estado hablando en esa especie de baño del almacén, es que empezó a disparar a lo loco y es un psicópata. Es todo lo que sabemos de él. Ya lo que nos han empezado contando da un poquito de miedo. Y encima el tío entra, según están ellos, ahí liándose a mamporros con su refresco, mirando por encima de las gafas de sol, todo tranquilo, todo pancho. Refresco, ese refresco también tiene historia, tiene una historia, la verdad, que bastante curiosa. Y es que, el actor que hace de Marvin Nash, que es Kirk Valls, le dijo a Michael Madsen, al señor Rubio, que bueno, pues para prepararse su personaje, la situación mental que tenía que tener el policía en ese momento, que le metiese dentro del maletero de su coche para tener un poquito esa sensación de agobio, de desasosiego. Recordemos que estamos en Los Ángeles a más de 40 en la calle, ¿vale? Entonces, lo que hizo Michael Madsen es decir, bueno, pues voy a meterle en el maletero, lo cerró, y según lo cerró, dijo, pues yo también voy a preparar mi personaje. Y entonces se montó en el coche, arrancó, empezó a circular por todas las calles que encontró con el mayor número de baches posibles, el otro dando voces desde el maletero, llamándole de todo, que era para cogerle así con pinzas y ponerlo a secar, y no tuvo otra idea que, de camino al set de rodaje, porque esto es todo de camino al set de rodaje, pararse en un Taco Bell a comprar un taco, unas patatas fritas y un refresco. De camino al almacén donde estaban rodando, se comió el taco y las patatas, y cuando llegó con el refresco, a Tarantino le gustó tanto la actitud y el cómo quedaba con el vaso ese gigante que le dijo, no, incorpóralo, incorpóralo.
Y entonces, pues todo, en toda esta escena, lo que le vemos con ese refresco es el que se había comprado ese día para comer. Claro, que luego cuando sacaron aquí lo vemos, que van a sacar directamente a Marvin Nars, Kevin Valve, habíamos dicho, era Kevin, Kirk Valve, le van a sacar del maletero del coche y estaba con un cabreo de tres pares de narices, lógicamente, todo hay que decirlo. Pero claro, aquí tenemos en este momento otra de esas escenas que a Tarantino le encantan. El punto de vista del maletero. Esto lo hemos visto, yo creo que prácticamente en todas sus películas, porque en Pulp Fiction se hace en Kill Bill, se hace también al final, creo recordar, de la primera película, cuando tiene Uma Thurman a la otra en el maletero totalmente desmembrada y la está hablando desde allí. Malditos bastardos, el punto de vista de Christoph Waltz cuando le graban la esvástica en la frente. En todas está este tipo de tomas. Desde luego es una especie de marca registrada de la casa. Vamos a ver. A ver, que vemos que... Vale, aquí llegamos al momento en el que hablan de... Se presenta el inicio de trabajo del señor Rubio con Joe Cabot y con Eddie el Amable. Hasta este momento, Eddie el Amable nos ha sido presentado como el hijo pasota del jefe del crimen. Como que él va a llegar a ser el jefe mafioso de la zona, pero únicamente porque es el hijo de... No por méritos propios. Y sin embargo aquí nos pega una sorpresa. Porque claro, llega el momento en el que el señor Rubio dice que necesita trabajar y que quiere volver a hacer cosas. Pero que tiene a un tío de la condicional pegado. Y entonces, en un segundo, Eddie el Amable le dice... Bueno, pues no te preocupes, te llevamos a trabajar a los muelles de aquí y decimos que estás ahí trabajando, te damos de alta durante X horas, como que estás cargando, descargando y moviendo paquetes, y cuando venga a buscarte el tío de la condicional, le decimos que te hemos mandado a no sé dónde a llevar unas cajas, y si vuelve, pues que has ido a no sé dónde. Y le resuelve la papeleta en un segundo. O sea que fuera parte de todo lo que nos han mostrado hasta ahora de este tío, que es como muy, muy dicharachero, como muy viva la Virgen, el tío sabe resolver problemas y sabe hacerse cargo de la situación. El momento en el que tienen al policía aquí atado en la silla y empiezan a torturarlo, es también una escena bastante interesante, porque es una escena crudísima. De hecho, tardaron 5 horas en hacer la escena de la tortura, solo la de la tortura. Y el propio Michael Madsen tuvo que parar porque improvisaron mucho durante el momento en el que... Le está cortando con la navaja en la cara y le hace no sé qué. Y hay un momento en el que el policía le dice, por favor, tengo un hijo. Y en ese momento, pues Michael Madsen había sido padre, hacía relativamente poco. Tenía poco más de año y medio su hijo. Y ese momento le afectó y tuvo que parar. Luego lo retomaron y la escena quedó de maravilla, pero... Es decir, que también para los actores la crudeza de este tipo de situaciones pues resultaba bastante incómoda. En esta foto podemos ver lo que os comentaba antes. Tenemos al señor Rosa y al señor Blanco hablando con el policía. El señor Rubio subido encima del coche funerario. Que es un coche funerario porque este almacén en el que se reúnen había sido una morgue en realidad. Y ese coche que estaba ahí en realidad... era el que se utilizaba para el traslado de los cuerpos del lugar.
Y en ese momento entra Eddie el amable y es cuando el otro hace, ve, no se me ve, espera, ¿qué hago? Y hace así para coger la pistola y dice, tú me cago en la leche. Y en este momento Eddie el amable, aquí vemos que de amable pues solamente cuando no le tocas las narices. Porque aquí ya dice, bueno, tenemos esto lleno de coches, parece que aquí tenemos una reunión, va a pasar la policía y nos van a pillar a todos. Entonces nos vamos, señor Rosa, señor Blanco y yo, nos vamos a llevar los coches por ahí a hacer puñetas y luego venimos y hablamos. Y es en el momento en el que el señor Rubio pone la radio, pone el Stuck in the Middle with You y empieza el momento apoteósico de la película, este momento tremendo. La película realmente no nos enseña gráficamente lo que el señor Rubio le hace a este policía, porque decidieron no hacerlo así. Sí que lo rodaron, o sea, sí que hay una escena y varias ediciones de DVD en la que la escena en la que le corta la oreja se ve gráficamente cómo lo hace, pero Tarantino lo que optó fue por una visión más elegante y mucho más efectista desde mi punto de vista. Lo que hace es, en el momento en el que empieza a trabajar el señor Rubio, la cámara se mueve hacia otro lado, ¿vale? Hay una puerta, como estamos viendo, se mueve hacia una puerta que está en el almacén y lo único que hacemos es escuchar los gritos del policía, lo cual es casi peor que si vemos cómo le corta la oreja. Luego, además, un detalle improvisado también de Michael Madsen es que una vez que le corta la oreja, le susurra, le dice, hola, ¿me oyes? O sea, una cosa tremenda. Desde luego este tío no está ni medio bien. Vamos a ver. Ah, bueno, es verdad que hemos hablado de la escena del bar al principio. Que están hablando de Like a Virgin de Madonna. Recordamos que Madonna había sido cuñada de Chris Penn, de Eddie el Amable, hasta hacía poco tiempo antes. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo estuvo casada Madonna con Sean Penn? Vamos a perder un poquito el tiempo en ver la vida amorosa de Madonna, venga. Vale, hasta 1989, dos años antes. O sea, habían sido cuñados hasta hacía dos años antes. En este momento, esta escena a mí me encanta. Además, se lo comentaba a Elolan cuando vimos la película. Porque llega en este momento, después de la salvajada que acabamos de ver, después de que le corten la oreja al policía, Tarantino se toma su tiempo para que el señor Rubio diga, espera un momento que voy a ir a buscar una cosa al coche, y se va fuera del almacén, y mientras se va fuera del almacén, Tarantino se pone la cámara al hombro y le sigue desde el punto en el que está al lado del policía, como atraviesa todo el almacén, cruza la puerta. En ese momento dejamos de oír la música porque estamos fuera del almacén, obvio. Cruzamos la calle con él de camino al coche, coge una lata de gasolina, volvemos a situarnos a la espalda del señor Rubio y regresamos otra vez al almacén. Algo sencillo, nimio, sin ningún tipo de virguería ni de demostración de nada, pero sí con una capacidad visualmente de decirnos, aquí viene algo muy chungo, que realmente esté, porque qué puede durar esta escena, un minuto como mucho. Este trayecto de ida al coche y vuelta nos encoge el corazón, porque sabemos lo que va a hacer Big Vega
con esa lata de gasolina. Y al intentar ir a quemar al policía, bueno, pues el señor Naranja decide decir: hasta aquí hemos llegado. Le vacía el cargador encima al señor Rubio, y es en este momento en el que ya nos revienta la cabeza Tarantino y nos da la receta de que el señor Naranja en realidad es un policía que se había infiltrado dentro del grupo de atracadores. Y aquí volvemos a otro flashback, como los que hemos visto con el señor Blanco, con el señor Rosa, con el señor Rubio, para plantearnos la historia de este policía, el cual está hablando con este compañero, que está interpretado por Randy Brooks, el detective Holdaway, y le da consejos de cómo infiltrarse. Y los consejos que le da es alucinante, porque aquí todos los estudios que había hecho Tarantino de interpretación teatral los vuelca en estas escenas. Porque todo lo que está haciendo Tim Roth, bueno, el personaje de Tim Roth, del señor Naranja, para prepararse una historia, un chiste que les va a contar a Joe Cabot y familia, para que le dejen entrar dentro del proyecto del atraco, es todo un proceso de preparación teatral y de creación de personaje. Desde el minuto cero, a todos los detalles que va dando, a todo lo que va haciendo. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí encima, que en el apartamento del señor Naranja tiene dos pósters de cómics, uno de Silver Surfer y otro del Kamikaze Cowboy, que eso no existe, ese personaje lo hicieron para la peli. Pero esto ya te está dando información del personaje, igual que luego más tarde veremos que te da más información a ese respecto. Aquí está como en un auditorio con su espectador Holdaway, que le va diciendo cómo contar la historia. Y en esta escena, que a mí me recuerda muchísimo a una escena prácticamente idéntica de Pulp Fiction, vemos cómo se la va contando a Joe Cabot, al señor Blanco y a Eddie el Amable. De, bueno, pues, que se metió en un baño, llevaba a María y había un grupo de policías, tal, y todo esto lo cuenta como si fuera, pues eso, algo que le había pasado para ganarse la confianza de ellos. Un detalle que tiene esta secuencia es que, y además me parece muy interesante visualmente, lo que estamos viendo ahora, está el personaje del señor Naranja metido dentro de la historia que está contando. O sea, dentro de ese flashback estamos dentro de la historia que está contando el señor Naranja, y le vemos narrar la historia en vivo, en ese mismo momento. Y la verdad que es muy, muy interesante. Igual que esta postura de para cerrar la puerta y apretar el botón que tiene, lo cual es bastante curioso. ¿Veis? Esto que os comentaba, aquí tenemos una revista de armas, un muñeco de la cosa, de los cuatro fantásticos, vemos asomar por ahí, y botecitos de pintura para customizar las miniaturas, las figuras. Tenemos aquí a un polifriki. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tendrá que ser así. En este momento el señor Naranja se monta en el coche con Eddie el Amable, el señor Blanco y el señor Rosa, y van teniendo una charla desenfadada de risas, de anécdotas, de cosas curiosas para ir metiéndose en el tema. Y vemos que al principio este señor Naranja no termina de entrar dentro del juego, pero poco a poco sí que va soltándose, contando chistes, y son personajes que tienen una cierta química entre ellos,
que tienen, por lo menos entre el señor Blanco y Ed el Amable, pues ya tienen relación anterior, es evidente, pero que desde luego, incluso con el señor Rosa y con el recién llegado, el señor Naranja, pues ahí hay una buena química. Secuencias como estas son impagables cuando están haciendo la asignación de nombres. La película tiene un lenguaje que, si no la han prohibido ya en medio mundo, le queda poco, porque es un lenguaje racista, misógino, clasista. Bueno, es que lo tiene todo, realmente es homófoba, es que no hay por dónde cogerla, desde luego. En ese aspecto, pero todo le da un aire de verosimilitud muy muy grande, y desde luego todo acompañado, como comento, con unos planos, unos ángulos y unos movimientos de cámara muy estudiados y muy medidos para lograr lo que realmente el director, en este caso Tarantino, quiere llegar a lograr. El apartamento que hemos visto del señor Naranja, antes de que se me olvide, lo comento, estaba justo encima del almacén donde acaba el atraco, por el tema de ahorrar gastos. La oficina también de Joe Cabot estaba en el mismo sitio, o sea, todo el set de rodaje era ese mismo edificio. Es una imagen también como esta, que desde luego es una imagen súper potente e icónica, donde vemos al señor Blanco disparando con los dos revólveres al coche de policía que viene, y los dos policías reventaicos ahí, que les deja los dos, mientras el pobrecico señor Naranja, pues eso, con la carilla como se le queda. Al señor Marrón, interpretado por Tarantino, decide encargárselo, y es aquí, justo llegando al final de la película, donde vemos lo que le ha pasado al señor Naranja, que según van a coger el coche de esta mujer, y al intentar abrir la puerta, el señor Naranja pues se lleva un balazo en el estómago de la doña, y él por instinto responde acabando con ella. Recordemos que este señor es policía, entonces tenemos cuenta que tal. Y bueno, había prometido que iba a decir algo también que relacionaba la película con otra. Cuando están hablando Vic Vega con Joe Cabot, el agente de libertad condicional que dice que tiene pegado todo el día es Seymour Scagnetti. Y este personaje puede estar relacionado, o pudo haber sido el mismo en algún momento, de una escritura previa de guión de Jack Scagnetti, el detective de Asesinos Natos, que creo que fue Mark Ruffalo, si no recuerdo mal, pero lo voy a mirar. Vamos a ver, Asesinos Natos, me parece que porque estaba Robert Downey Jr., pero Downey era el reportero de televisión. Vamos a ver. Vale, a ver. Jack Scagnetti, ¿dónde estamos? Ah, Tom Sizemore. Es Tom Sizemore. Vale. De acuerdo. Vale, y llegados a este punto, bueno, lo comentado. Vemos cómo llega el señor Naranja al almacén. Seguimos con estos planos súper teatrales. De hecho, es una película tan sumamente teatral que tiene una versión teatral. Un actor que posteriormente trabajó con Quentin Tarantino hizo una versión teatral de esta película en la universidad. Estamos hablando de concretamente Michael Fassbender, que luego trabajó con Tarantino en Malditos Bastardos. Entonces ahí tenemos. Yo me he quedado con las ganas de poder ver algo, porque he estado buscando en YouTube y no he visto que hubiera ningún tipo
debido al respecto de ningún proyecto teatral. Pero bueno, tendré que buscarlo mejor porque seguro que hay algo por alguna parte. Porque luego cuando vuelven y se encuentran al señor Rubio ahí al fondo tirado, totalmente acribillado, el policía que está medio descuajaringado y el señor Naranja que sigue en el suelo, que por cierto, el señor Naranja pasaba tantísimas horas dentro de... bueno, dentro no, en un charco de esa sangre que hacen los de efectos especiales de Hollywood, que en algún momento dado del rodaje hubo que despegarlo literalmente del suelo. Tuvieron que pedir ayuda a varias personas para despegarlo del suelo y poder marcharse a casa. Ya sabéis que este tipo de sangre se hacen con siropes y con jarabes de maíz, melazas y cosas de esas, para darles espesor y ese color tan peculiar. Y entonces, claro, pues eso cuando se seca y sobre todo con ese calor, yo creo que puede llegar hasta caramelizarse y entonces pues queda el hombre ahí fijo. Lo que comentábamos antes, además a Eddie el Amable le tocas un poquito las narices, le presentan ahí lo que estaban haciendo con el policía y no se corta un pelo. Muerto el perro se acabó la rabia, que se suele decir. Y todo apunta al señor Naranja como que es el que se ha chivado de todo el tema. Y justo cuando llega Joe Cabot, que tampoco se corta un pelo, a ver, el tío ya está de vuelta de todo, pues tenemos el duelo mexicano que llama Tarantino, donde se apuntan entre los tres. Lo que pasa es que esta escena sí que tiene, es verdad que tiene un fallo, porque claro, Eddie el Amable dispara al señor Blanco, el señor Blanco dispara a Joe Cabot dispara al señor Naranja. ¿Y quién dispara a Eddie el Amable? O sea, ¿por qué se muere? ¿Que le daba pena quedarse solo? Bueno, pero la verdad es que es algo que no te das cuenta de ello hasta que no analizas punto por punto lo que estás viendo y le buscas los tres pies al gato, ¿por qué no decirlo? Llegados a este punto... Han muerto Joe, ha muerto Eddie el Amable, el policía también, a Naranja le queda medio telediario y Blanco, bueno, pues está viendo que va a ser su momento. Mientras tanto aprovecha el señor Rosa, que se había escondido, a salir, a coger los diamantes y salir corriendo, pero tampoco le va a dar tiempo a llegar muy lejos porque los espectadores más avispados estaremos atentos a que justo cuando sale se escuchan a lo lejos sirenas y disparos, lo cual nos hace pensar que desde luego el camino del señor Rosa se frena en seco. Y es justo aquí cuando ya parece que ha terminado todo, cuando se consigue arrastrar el señor Blanco hasta el señor Naranja, y es cuando el Naranja le dice: soy un policía. Y aquí, fuera parte de que durante toda la película hemos visto una interpretación de Keitel maravillosa, como maravilloso actor que es, aquí se sale. En este momento es espectacular. Este momento en el que saca la pistola y le apunta la cabeza... Pero lo hace despacio porque es su obligación matar al traidor, pero es su amigo, es la persona por la que él se ha enfrentado a todos, por la que ha matado, por la que le han matado, por la que... O sea, es un cruce de sentimientos que tienen en ese momento... Y puedes verlos todos perfectamente en sus movimientos, en su cara, en todo lo que va haciendo. Y ese momento final en el que entra la policía... Es un arco iris de emotividad. Es totalmente. Es una montaña rusa de emociones.
Sí. Y este momento final en el que entra la policía y primero escuchas un disparo y luego todos los demás y sabes lo que ha pasado perfectamente, no hace falta que te lo muestren, pues para mí de los mejores finales que puede tener una película jamás. Bueno, mientras le da la bebida... No, mientras le da la bebida... Es para llenar los momentos de silencio. Esto es agua, no es ginebra. Sí, sí. Entonces... Claro, Arturo y ginebra. Espera. Tachán. Ya está. ¿Hay mucha gente? Pues no lo sé, hablando no hay nadie. Pues podéis participar, ¿eh? Sí, no hay nadie. Bueno. Ah, bueno. Pues nada. Ya lo verán en diferido o en YouTube o en iVox. ¿Qué le vamos a hacer? Sería mejor hacerlo en directo, la verdad, porque es lo que le da calidad al tema. Pero bueno, tampoco vamos a pedirle peras al olmo. Yo, de todos modos, nos veáis en directo, nos veáis en diferido, os lo agradezco a todos millones. Yo personalmente lo prefiero en directo por el tema de la inmediatez de contestar, pero bueno, que lo vamos. Uno de los aciertos, que era lo que iba a comentar antes, de Tarantino para esta película es el no mostrar directamente determinado tipo de cosas o de situaciones para dejar mano libre al espectador para poder imaginarlo, para poder perdón, visualizarlo en su propia cabeza, para que nosotros imaginemos lo que le ha pasado al señor Blanco después de enfrentarse con la policía en este momento. Igual que no se muestra el atraco en ningún momento, todo lo que va a desembocar en la película, el tema del atraco es una excusa, no importa, no se ve en ningún momento, pero tampoco hace falta. Igual que, por ejemplo, en su homóloga, no recuerdo si es china, japonesa o coreana, no me acuerdo, la de Ringoland, de City on Fire, que hablábamos, sí que se ve el atraco, ya que es el punto álgido del clímax final. Aquí no hace falta, el tema del atraco es una excusa, es el MacGuffin, de hecho, porque lo que es lo que va a mover toda la historia de los personajes, aunque lo que va a desembocar en el final de la misma sea el hecho de que Naranja es un traidor. Entonces ahí es lo que nos da el temita. Vamos a ver, ahí ponemos la música en condiciones, porque si no. Y esto es lo que sucede con esta primera película de Tarantino. La verdad es que daba un poquito de miedo enfrentarse a ella, porque indudablemente luego, cuando cortemos el directo, me voy a acordar de mil cosas que tenía que haber dicho y que no he dicho, porque es una película de la cual te puedes pasar horas hablando, porque no hay un detalle, no hay una escena, no hay un momento que no sea casi perfecto. Hemos comentado antes que según diferentes revistas especializadas es la segunda mejor ópera prima por detrás de Ciudadano Kane. Yo le diría que incluso puede aventajar a Ciudadano Kane en varios aspectos por el... Voy a estornudar, disculpadme un segundo. Vale, ya he vuelto. No por hacer de menos a Kane, ni mucho menos, en absoluto, pero... Sí, porque tratándose de épocas diferentes, Tarantino ha tenido que estar más vivo para buscarse la vida y poder llegar a dar la película que tenía en mente,
incluso haciendo lo que ahora mismo no haría, que es hacer caso a una tercera persona para dejarse llevar para dejarse guiar, en este caso, mejor dicho, y poder mejorar la película que tiene ahora mismo entre manos. Porque seamos claros, pues Tarantino tampoco es que se caracterice por ser una persona que escucha a los demás, que hace caso. Además es precisamente ese mal que tienen estos genios, que después de su primera película ha sido tan sumamente buena que ya no le hacen caso a nadie porque ellos saben más que todos los demás. Y sí, es un genio, pero yo creo que también la humildad es algo que debe tenerse en cuenta. Recordemos que, bueno, realmente no sería esta la primera película. La primera película es aquella que los más avezados recordarán como el cumpleaños de mi mejor amigo. Pero, bueno, se perdió en un incendio extraño en un laboratorio y no se ha conservado ningún tipo de copia de la misma, para regocijo del propio Tarantino, que asegura que es una soberana bazofia. Y eso pues también le obligó a echar los restos en esta película, dándonos la maravilla que hemos podido ver hoy en el directo. Desde luego que se trata de un peliculón como no hay igual. Pues con esto yo creo que ya tenemos por finalizado el directo de hoy. Muchísimas gracias a los que habéis estado con nosotros. Gracias a los que nos veréis posteriormente, ya sea en YouTube, en iVoox o donde corresponda. Y os esperamos la semana que viene. Recordad que la semana que viene vamos a tener sorteos de películas. Vamos a sortear una película. Así que estad atentos y procurad seguirnos fielmente tanto en Twitter, Instagram o TikTok para poder ver exactamente qué debéis hacer el próximo domingo, que el sábado no va a ser el domingo. ¿Qué tenéis que hacer el próximo domingo para ganar la película? Pues muchas gracias a los que habéis estado y hasta la próxima.